La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 31 de agosto de 2018, viernes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario, de la feria Salterio Primero. Hora Nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Himno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina. Amén. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Es la antífona del Salmo 118. Mi alma está pegada al polvo. Reanímame con tus palabras. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza. Consuélame con tus promesas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Me apegué a tus preceptos, Señor, no me defraudes. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón confiando en el Señor no me he desviado antífona del Salmo 25 Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia. Confiando en el Señor, no me he desviado. Examíname, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. No me siento con gente falsa, no me junto con mentirosos. Detesto las bandas de malhechores, no tomo asiento con los impíos. Lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar, Señor, proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias, y su derecha está llena de sobornos. Yo en cambio camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiando, Confiando en, en el Señor, Señor, no me he desviado. En el Señor confía mi corazón. Él me socorrió. Antífona del Salmo 27. A ti, Señor, te invoco, roca mía, no seas sordo a mi voz, que si no me escuchas, seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. No me arrebates con los malvados ni con los malhechores, que hablan de paz con el prójimo pero llevan la maldad en el corazón. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalo siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En, en el, el Señor, Señor confía mi corazón. corazón. Él me socorrió. Lectura breve. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado sea vuestro uniforme, la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. Oremos. Señor Jesucristo, tú que crucificado a la hora de nona, diste al ladrón arrepentido el reino eterno, míranos a nosotros que como Él confesamos nuestras culpas y concédenos poder entrar en también como Él, después de la muerte, en tu paraíso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Un saludo especial a mis hermanos de Hora con el Corazón Radio. Les habla el Padre Mauricio Loaiza de los Misioneros Marianos en León, Nicaragua. Dice el Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Señor, bendice las obras de las manos de estos hijos tuyos que hoy te escuchan, y derrama esa rica y abundante bendición desde el cielo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.